Hola, amores, ¿qué tal? Bueno, pues después de hacer la reunión esta tarde en la Plaza de la Liberación enfrente del Teatro Degollado, habéis venido, no me habéis fallado, hemos estado los mejores, hemos estado los que realmente sentís mi cariño. Os doy las gracias desde aquí, me habéis obsequiado con muchísimas cosas que no olvidaré jamás y quiero enseñarla una por una porque os habéis tomado la molestia, lo primero, de venir, lo segundo, de saludarme, de estar conmigo, darme los besos, de sentir vuestro cariño, de sentir vuestro apoyo al canal y desde aquí quería daros las gracias otra vez, nuevamente, y os voy a enseñar. Perdonadme porque no me acuerdo de los nombres, sé quiénes sois, ¿de acuerdo? O sea, os tengo en la cabeza, no os voy a olvidar jamás y desde aquí os doy las gracias otra vez nuevamente. Empezamos con un libro de leyendas y personajes populares de Jalisco, ¿de acuerdo? O sea, es un libro que se ha tomado la molestia un suscriptor de hacer un libro con todo lo que pues, es la historia, las historias, las leyendas y demás de Jalisco, ¿no? Y evidentemente pues me lo ha dedicado a Sheila, a Sheila Carrasco y nada, desde aquí pues Jesús Rafael Flores Díaz, mira, ha puesto hasta su nombre. Jesús, muchísimas gracias, ya tengo entretenimiento para el camino de vuelta, para el avión, que son 11 horas y lo voy a guardar con muchísimo cariño como todo lo que habéis regalado. Seguimos. Nos hemos dado una vuelta, ¿vale? Porque luego nos hemos tomado un café y demás. Y pues yo les he dicho a los suscriptores que sí sabían de algún sitio para comprar un micrófono de solapa. Un micrófono de solapa que me ha regalado también una suscriptora. que no quería que lo pagara ella, pero ha cogido dos cascos para sus nenas y me ha dicho que no, que te lo pago yo. Y yo, que no te lo pagas tú, que no lo pago yo. Y al final pues me lo ha regalado ella, así que muchísimas, muchísimas gracias también de corazón, porque, bueno, pues sí, lo necesitaba, así que muchísimas gracias. Luego también otra de las cositas que me han regalado, no puede faltar el imán, por supuesto, o sea, este imán, Guadalajara, Jalisco, México, esto no puede faltar en mi nevera, ¿vale? O sea, esto es así. Precioso también, con su tequila, con su guitarra, con su sombrero, con el chile, que no lo puedo probar. Pero bueno, una bandera de México, una bandera de México, a ver, así me dijeron, o así me dijeron, así me dijeron. Esto evidentemente pues no lo voy a guardar. Luego me han regalado también unos dulcecitos, que por favor dejadme en comentarios, porque ya no recuerdo el nombre, dejadme en comentarios qué es cada cosa de esto, ¿de acuerdo? Porque la verdad, tienen una pinta excepcional, vamos, para mojar en la leche, o sea, extraordinaria, pero tiene forma de torta, montón de azúcar, pero tiene una pinta que vamos, esto hay que comerlo ya. Y esto, que no tengo muy claro lo que es, me lo han explicado, se puede comer con piel o sin piel. Es para mojar en la leche también, no me acuerdo el nombre, porque si me tengo que acordar de todo, no puedo acordarme de todo, pero bueno, o sea, tiene una pinta también extraordinaria. O sea, esto lo tengo que probar también, evidentemente, ya está. Y luego otra de las suscriptoras, también muchísimas gracias por salir de tu trabajillo, de venir 5 minutillos, aunque sea saludarme, a darme un beso, a abrazarme y a sentir tu apoyo y tu cariño. Me ha traído unas chocolatinas, chiquininas, que están rellenas de chocolate, grano de espresso, cubiertos de chocolate oscuro. O sea, tapamos lo de exceso de caloría. Lo tapamos, ¿vale? Eso nada, eso olvidarlo. Queda igual que me lo voy a tapar igual, ¿vale? Eso da igual. Esto que me ha hecho una gracia tremenda, o sea, esto que me ha hecho una gracia tremenda es extraordinario. ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, sí, vosotros sí, pero yo he tenido que preguntar lo que es, me perdonaréis, ¿vale? Pero, o sea, yo claro, pues evidentemente, ojo al dato.
casi un poco más no me cabe con los cinco amigos. Pues tú vas a cualquier fiesta, tú quieres un poco de tequila y tú le dices, póngame un poco de tequila, por favor. ¿Vale? Y tú, extraordinario. O sea, es una cosa, vamos, estupenda. Me ha hecho muchísima gracia, o sea, es impresionante, la verdad. Es un detallazo. Y luego, una de las cosas que llevo necesitando hace muchísimo tiempo y hace días, que llevamos aquí unos días, que no he encontrado nada sano para el pelo, porque como ya sabéis, en España el agua es diferente que aquí, me ha traído algo para mi pelo natural. O sea, colágeno, queratina, camomila, ledul, xetum, cuidado, spray natural en spray, colágeno para el cabello. O sea, de verdad, sois la leche, sois un corazón andante y sois lo mejor que me puedo encontrar y que me he podido encontrar. Ah, por cierto, esto también. La misma suscriptora que me ha traído estos detallitos se fue, pero volvió y me dijo, te he traído algo para el estómago, pero no te he traído nada para tu corazón. Y me regaló esta cosa. Muchísimas gracias de corazón por todo el cariño que estoy recibiendo, por todo el cariño que he recibido esta tarde. Hemos sido poquitos, pero hemos sido los mejores y hemos sido los que realmente queríamos estar ahí y los que queréis estar ahí. Me olvidaba de otras cosas que me ha dado un suscriptor también, no menos importante, desde luego. Voy a dejarlos aquí. No menos importante, el sombrero para mi perrita. O sea, un sombrero. Sombrero, que no gorro. Sombrero, lo sé. Pero con los nervios me sale gorro, ¿vale? Un sombrero. Un sombrero de charro. Un sombrero de charro. Bueno, para mi perrita, a ver, lo puedo poner en cualquier lado, ¿vale? Otra bandera. ¿Habéis visto que no me he equivocado al ponerla esta cita tal como estaba? Le he dado mucha vuelta a esta, pero la he puesto bien. ¿Habéis visto? Preciosa. Esta se supone que va en un mástil, evidentemente. Va así, colgadita. Pero bueno, yo no me la pongo así. ¿Y? ¿Qué pasa, güey? Me siento mexicana, güey. ¿Qué me dices? Me encanta, de verdad que me encanta. O sea, me encanta. Pues nada, me despido con todos estos avalorios y con todas estas cosas y con todo, ¿vale? Que muchísimas gracias, de nuevo, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por quererme tanto y muchísimas gracias por estar siempre conmigo. Ahora sí. Chao.